Bueno, en el día de hoy tenemos lo que denominamos una jornada de puertas abiertas. El objetivo es que la comunidad se acerque a la escuela teniendo otra mirada desde cada una de las divisiones que constituyen a la institución policial. Así que bueno, la verdad es que hemos tenido una alta concurrencia con varias dudas, sobre todo de aquellos chicos que quieren ingresar a la escuela, y una excelente devolución por parte de tanto la familia como de ellos. Bueno, la verdad que como a nivel corporativo de lo que es como institución me parece totalmente viable, pero no solo desde el punto de vista de mostrarnos nosotros como institución, sino de estar en ese quehacer mancomunado, ¿no?, que hace la Policía Federal Argentina, en el caso nuestro, Superintendencia Federal, para hacer ese contacto más directo, ¿no?, con lo que hace a la comunidad, propiamente dicho. Y no solo eso, sino que a nivel orientativo lo que nos permite es también brindarle a la sociedad un poco un pantallazo justamente de lo que hace la función intrínseca de cada una de las dependencias para una mejor quizás elección, ¿sí?, de base en lo que justamente sería el iniciarse en el primer ciclo electivo de, justamente de esta Escuela Federal de Policía, la Escuela de Cadetes. Invitamos a varias dependencias para que pudieran concurrir. Tenemos gente de montada, tenemos los dos helicópteros que tenemos al costado nuestro, pudieron venir gente de la unidad criminalística, del GONF, tenemos el DOCAT, perros también, bomberos, y bueno, la verdad que estamos todos los que invitamos están. Para el personal policial contar uno qué hace en su función específica y evidenciar el profesionalismo que tiene el personal policial, tanto sea al operar en una unidad de infantería femenina como es en mi caso, o como seguramente en el caso de otros oficiales y suboficiales que forman parte de la Policía Federal. La verdad que es una muestra muy linda, es interesante porque los jóvenes hoy en la actualidad necesitan estar bien informados para que en su futuro puedan tomar una buena decisión, ¿no es cierto?, a la carrera, a seguir cada uno. Una cosa por ahí es escuchar, hablarlo, pero verlo por ella misma es muy, muy bueno. Sí, sí, sí. Vine a acompañar a mi hijo, Santiago, que tiene 17 años, ya se recibe la secundaria y bueno, la verdad que me impresionó un poco esta vocación, que hace poquito tiempo nos enteramos de que le gustaba esto, así que bueno, fue toda una alegría y bueno, acá estábamos acompañándolo. Mucha iniciativa por parte de lo que es justamente, ¿no?, la juventud nuestra, ¿no?, a nivel comunidad. Lo que sí veo quizás son dudas específicas en lo que hace a dependencias, valga la redundancia, específicas, ¿no?, en lo que hace a nuestra función, que son materiales peligrosos, como que es todo quizás muy nuevo o alejado al contacto diario con lo que es bomberos convencional, pero asimismo lo veo con mucho entusiasmo en decir, bueno, resulta que nuestra Policía Federal a nivel de superintendencia cuenta con diversas unidades operativas que tienen un amplio riesgo, ¿no?, a cubrir, y fuera de eso lo hacen específico, y dentro de esa especificidad le despierta, se podría llegar a decir, cierta incertidumbre como para llegarse a abocar quizás a nuestro escalafón, propiamente dicho, y hacer ese contacto con la sociedad, que es lo que buscamos hoy en día a nivel policial, ¿no? La verdad, muy, muy
entretenidos, muy interesados en lo que es, bueno, el manejo del escudo, en mi caso puntual, ¿no? En mi stand, digamos, preguntando, ¿no? Es, además les llama muchísimo la atención de que seamos todo personal femenino. Hicimos un par de demostraciones y la gente quedó muy, muy contenta y también asombrada de que detrás de ese uniforme y detrás de esa trenza que uno lleva está un operador de escudo en una manifestación o en un encuentro deportivo. Yo creo que vienen con varias preguntas que es esto, ¿no? Que conocen la escuela, pero no conocen otras dependencias de la policía. Y bueno, sí, la verdad es que lo ideal es que ellos pregunten como para sacarse las dudas, porque muchas veces los papás son los que preguntan por ellos y la información no es la misma. Entonces, lo ideal es que, por lo menos desde acá, se trata de que los chicos tomen por voluntad propia la palabra y puedan consultar por ellos mismos sus propias dudas. Y bueno, y de esta forma creo que es una buena manera de poder subsanarlas, ¿no? Bueno, vine más que nada a la exposición porque me quiero informar cómo son los escalafones que me ahora cuando termine el secundario que quiero ingresar a la policía y ver más que nada, conocer la escuela y ver cómo va todo, cómo es, para informarme un poquito más. Me gusta mucho y me interesa cada vez que van explicando y bueno, más ansia de terminar el colegio para entrar a la escuela. Los chicos vienen, miran, se entusiasman, los papás también. A mí me parece muy bien, muy bien. Es algo que ella lo desea mucho y bueno, ahí hay que apoyarla para que siga para adelante, para que la juventud tenga una mejor mirada. La verdad que la convocatoria fue excelente, gran cantidad de alumnos del último ciclo de quinto año de secundario han participado, han concurrido y han preguntado sobre, en este caso, de la oficina donde yo represento, cuál es la injerencia de Interpol en la protección del patrimonio cultural. Básicamente, bueno, no desestimar, ¿no?, la función específica que cumple el hombre nuestro, que va a estar parado, simplemente ya sea una consigna parada, porque no es un pormenor, ¿sí? No está pormenorizado, sino que es una de las funciones básicas, ¿no?, de nuestros primeros vigilantes, de lo que hacía la Policía Federal, pero sí quizás ampliar esta gama, ¿sí?, en lo que hace al constructo dinámico, ¿no?, de hoy en día la sociedad, para demostrar quizás ese contacto directo que te decía en las primeras, ¿no?, las primeras de las preguntas, que es lo que nos va a volcar más a un crecimiento continuo, ¿sí? Tanto a nosotros, los que ya pertenecemos a esta institución, como quizás estas almas nuevas, como decimos, ¿no?, con esta iniciativa y toda esa incertidumbre amplia, que lo que nos va a permitir básicamente es seguir creciendo, no solo como fuerza, sino a nivel sociedad, básicamente. Es una carrera muy linda, ya sea la de escuela de cadetes o la escuela de suboficiales en cada uno de sus casos. En mi caso puntual, bueno, fueron los mejores 3 años de mi vida de la escuela de cadetes y bueno, uno no se arrepiente. Para esa persona que está viendo y que está dudando, que no lo dude, que pruebe, aunque sea que pruebe, que venga, que se saque la duda.
que consulte, que se asesore, que venga a la escuela de cadetes, que siempre está la oficina de inscripciones muy predispuesta para sacar, evacuar cualquier tipo de duda. Y que bueno, que la Policía Federal necesita nutrirse de buenas personas para que podamos seguir existiendo.